Queríamos agradecer, ¿no?, una vez más la apuesta de un empresario cartagenero, en este caso de Alfonso Torres, por hacer proyectos que van a transformar la ciudad aquí, en su tierra, en Cartagena, y además apoyarse en los mejores, ¿no?, en el resto de empresarios cartageneros que sin duda destacan por su buen hacer, por su trayectoria, por su profesionalidad, lo que ya es una marca de éxito por adelantado. Sabemos que lo que vamos a vivir dentro de unos meses, a partir de septiembre, cuando se inaugure ya este local Al Viento, sin duda va a ser un antes y un después en la oferta turística que tiene nuestra ciudad en la fachada marítima. Y eso es gracias a la implicación, el compromiso de nuestros empresarios. Y yo quiero agradecer, en primer lugar, esa apuesta en estos momentos tan complicados que está haciendo Alfonso con el equipo de Talasur y con todos los colaboradores de los que se ha rodeado, ¿no? Hoy también tenemos a Kim, que sin duda Kim Gavarro va a ser también otra muestra de cómo este producto que va a ofrecer Alfonso en la ciudad va a superar todas las expectativas, ¿no? En concreto, además, en esta Semana Santa las perspectivas son muy positivas. Tenemos ya confirmados 10 cruceros durante la Semana Santa, con una doble escala el miércoles santo, una doble escala el sábado santo y una triple escala el domingo de resurrección. Por tanto, todo lo que se ofrezca aquí en la fachada marítima, en el puerto de Cartagena, sin duda es un atractivo turístico más y tiene que reunir todos los criterios de calidad para que ese producto marque la diferencia. Ahora, después de la pandemia, todo lo que nos define y lo que marca la diferencia, por lo que apuesta el turista que nos sigue visitando, es por la calidad, por el producto que se ofrece. Y sin duda, Al Viento va a ser un atractivo más para que nos elijan como destino turístico una vez que esté inaugurado a partir del 8 de septiembre o la fecha que confirme el empresario, ¿no? La confianza también de Alfonso Torres para comenzar un proceso de selección en estos momentos para tener la mejor mano de obra, los mejores perfiles profesionales que les podamos ayudar desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para que esos 70 aproximadamente profesionales que se van a incorporar al proyecto también tengamos la posibilidad de asesorarle y de poner a su disposición la herramienta más valiosa que tiene el Ayuntamiento de Cartagena a la hora de seleccionar al personal, de formarlo, de que sea cualificado en un sector que es clave para Cartagena, como es el sector servicios y el sector turístico, ¿no? La aportación de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo es, a partir de ahora, poner dentro de nuestra aplicación Yompleo la oferta que hace el empresario y poner los perfiles profesionales que necesita el empresario, y a partir de ahí, con los criterios máximos de calidad, ajustándonos a los puestos que necesita, que van desde a lo mejor camareros a community manager, no lo sé, a gerente, a los perfiles que en estos momentos necesite para el proyecto. Como ha dicho, cerca de 70 personas está previsto que se incorporen, hacer todo la selección y todo el cribado necesario para que le podamos aportar esos currículum de las personas del municipio que posiblemente puedan tener el nivel para trabajar aquí. Antes de que el empresario busque la mano de obra fuera del municipio, yo creo que dice mucho de él el que primero se apoye en su ayuntamiento y en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para darle oportunidades a los cartageneros que en estos momentos necesiten esa oportunidad y que tengan la formación necesaria para ello. Si queremos que esto salga bien y hacer las cosas como nosotros queremos, tenemos que rodearnos de los mejores. Si te rodeas de gente mediocre, pues al final tú terminas siendo un mediocre. Entonces tenemos que buscar en la ciudad, que estoy convencido que hay muy buenos profesionales, que hay muy buena gente que está sin empleo y que quiere trabajar y que nada más que hay que darle una oportunidad, quizás alguno haya que formarlo, y para eso contamos con la Agencia de Empleo Local, que nos van a ayudar a formar a la gente. Y necesitamos de todo, o sea, necesitamos camareros, necesitamos cocineros, necesitamos hostes, personal de seguridad, personal de limpieza, DJ, en fin, son 70 personas, porque, bueno, son 4 o 5 locales que van a estar abiertos durante 7 días a la semana, y tenemos que encontrar en Cartagena, a ser posible, esa plantilla, que estoy seguro que los hay, y conseguir un buen equipo. Porque, como yo digo muchas veces, el personal es lo más difícil, pero es lo más importante también. Como veis, las obras van muy adelantadas, en un ritmo frenético. Eso es posible gracias a que tenemos una buena empresa y muy buenos profesionales. Tenemos un plazo de ejecución previsto para el 31 de julio. Del 31 de julio al 31 de agosto,
lo vamos a dedicar para que nuestros cocineros, nuestros profesionales empiecen a probar, a enseñar platos y a ponerlos todo perfecto. Y el día 8 de septiembre, si todo va bien, inauguraremos al público con una fiesta donde, por supuesto, estáis todos invitados. Lo hacemos así el día 8 de septiembre porque queremos también estar un poco rodados para cuando vengan las fiestas de cartagineses romanos, pues todo esté bien engrasado y la plantilla sepa perfectamente cuál es su trabajo y todo funcione perfectamente. Y bueno, contamos con la ayuda también de la concejala de empleo. Es muy importante para nosotros que nos echen una mano a formar la plantilla. Pues no en vano van a trabajar aquí 60 o 70 personas y nosotros queremos rodearnos de los mejores profesionales y para eso contamos con la ayuda del ayuntamiento, así que muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando también en este proyecto, que creo que va a ser un cambio para la ciudad de Cartagena y para el puerto, que es un proyecto muy ambicioso que no solamente está orientado a la gente de Cartagena, sino queremos que vengan a visitarnos gente y público de otros municipios. Cartagena hay un público importante, un nivel importante, pero es un proyecto muy grande, con mucha oferta, una oferta gastronómica muy buena y de ocio, y nosotros aspiramos que la gente de Murcia venga a visitarnos y la gente de Lorca y la gente de Caravaca vengan a pasar un fin de semana a Cartagena, a visitar el Teatro Romano, a visitar el Museo Naval, el Tesoro de las Mercedes y después a comer en uno de los restaurantes de Alviento. Y estoy muy ilusionado con el proyecto y estoy convencido que va a ser un éxito y un cambio para la ciudad y para el puerto de Cartagena. Bueno, contamos con dos restaurantes, un restaurante gastronómico en la planta alta, que va a estar gestionado, como decía antes, por el equipo de profesionales dirigido por King Gavarro. Luego, en la planta baja tenemos otro restaurante un poco más asequible, dirigido a un público más estudiante, con un tique medio más bajo, en torno a los 20-25 euros. Una cervecería también, que es la imagen de Estrella Levante en toda la región. Una cervecería moderna, que también va a tener una carta muy novedosa, pero asequible. Luego hay otra zona que es una zona de conciertos, con la intención de promocionar a los grupos emergentes de nuestra ciudad y de nuestra región, que puedan venir aquí a tocar, también una sala para eventos y celebraciones, y luego una heladería que va a funcionar también. Queremos también captar a los más jóvenes, que a través de ellos vienen sus padres, y queremos pues dar ese servicio también, sobre todo en temporada de verano, de helado. Y eso es, con terrazas espectaculares sobre todo el puerto de Cartagena, tanto la planta alta arriba con la planta baja, y por supuesto para trabajar todo el año. Desde por la mañana hasta por la noche y 7 días a la semana. O sea, no hay otro lugar en la región de Murcia donde estar frente al mar, al lado del Teatro Romano, al lado del museo, al lado del Arcua. O sea, es que tenemos un sitio espectacular, Entonces yo creo que de luego que va a marcar un hito y en la región de Murcia cuando se inaugure Alviento el 8 de septiembre.